discípulos para su partida. Y les recuerda que la fe es cuestión de amor a Él y al prójimo. Les da la certeza de su presencia y la promesa del Espíritu Santo, quien será su defensor. Los discípulos, pues, ante la partida de Jesús, se sienten huérfanos, pero no están huérfanos. Tienen al Espíritu Santo. La orfandad es una de las experiencias más dolorosas de la vida, de ese sentimiento de desprotección que provoca inseguridad, tristeza e incertidumbre. Y parece que ahora, con la situación que está viviendo el mundo, que está viviendo México, que está viviendo Puebla, nos sentimos huérfanos, pero no estamos huérfanos. Tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Pues pidámosle al Señor que nos dé fortaleza, que nos dé fe, que nos dé paciencia. Parece que poco a poquito vamos saliendo de esto, aunque estamos en los momentos más difíciles. Pero así como otros países empiezan poco a poco a retomar sus actividades, así primero Dios, en poco tiempo. Por lo pronto, cuidémonos, sigamos como nos piden nuestras autoridades de salud, nuestras autoridades gubernamentales, sigamos en casita cuidándonos hasta que nos digan que poco a poquito podemos ir retomando nuestra vida familiar, nuestra vida social, nuestra vida cristiana.